a la empresa Energía Honduras le llueve sobre mojado. El consorcio fue contratado para reducir las pérdidas y realizar cobros reales de la energía a los abonados, cosa que no ha mejorado, pues a diario las denuncias y el repudio en contra del consorcio incrementan por parte del pueblo hondureño que está electrocutado. La empresa privada es de la postura que el contrato con EEH debe ser rescindido. Para el sindicato de la quebrantada estatal de energía, afirma que la posición de la cúpula empresarial está alejada de la realidad. Lo más factible es priorizar las necesidades del pueblo hondureño y discutir a través de mesas técnicas para honrar la histórica deuda con los generadores. Es una deuda acumulada que viene de años, realmente por los altos costos de generación que hay en estos contratos de generación. Realmente el Congreso ha negociado estos contratos a costos muy altos, que en otros países se cotizan a valores muy por debajo de lo que nosotros estamos pagando, y este es un yugo que nos ha puesto el Congreso Nacional negociando estos contratos a altos costos a la población hondureña. Realmente hoy los generadores dicen que se les deben 350 millones de dólares, pero estamos en una situación de calamidad, de una crisis, una pandemia mundial, donde la población primeramente no tiene para pagar la luz, el servicio eléctrico, y la recaudación del ENE se ve disminuida. Entonces, por lo tanto, no puede hacerle frente a sus compromisos contractuales económicos con los generadores o con otros proveedores. La salida de la empresa Energía Honduras es la exigencia de otros sectores en el país, pues la facturación se refleja hasta en un 100%, y es por ello que se han planteado la iniciativa ciudadana para la recolección de al menos 10.000 firmas y posteriormente presentarlas al Congreso Nacional para fortalecer empresas hondureñas y sacar a patadas al consorcio. Pero no es posible que le salga el 50, el 70, hasta el 100%. Muchos en sus redes sociales de HCH se quejan por la factura. Yo soy el primero que me quejo. A mí me subió el 75% y somos las mismas cuatro personas que estamos en mi casa. No puede ser. Y esto no nos va a quedar otra más que la ley de iniciativa ciudadana de poder presentar mínimo 10.000 firmas. Pero yo sé que vamos a poner no solamente en la capital, en todos los puntos, y que esta es una iniciativa que la tenemos que levantar y aprovechar medios de comunicación como el de ustedes, que he visto en todo Honduras, que tiene un alto ranking, de que levantemos los listados para que podamos presentarle al Congreso la ley de iniciativa ciudadana donde toquen este punto, que examinen todo lo que se le debe y que la corramos de aquí de Honduras, porque realmente tenemos que fortalecer las empresas hondureñas, pero tampoco que no se aprovechen de nosotros. Para ello, el gerente de la EEH ha respondido que el cumplimiento de sus funciones ha sido extraordinario tras evitar pérdidas de energía. Y en cuanto a la probabilidad de salir del país, y si tanto es el deseo de los sectores, únicamente debe de honrarse el pago a la deuda, misma que es superior a los 600 millones de dólares. Lo que hemos venido anunciando con el informe de hoy es que la demanda de energía eléctrica sigue mostrando un comportamiento al alza, de modo que entre febrero y marzo el crecimiento de la demanda fue del 2.71% y entre marzo y abril de 2.74%. Esto quiere decir que el país no se ha paralizado, que los usuarios siguen consumiendo energía. Por el contrario, en las franjas comercial e industrial, en el sector comercial, hemos establecido una reducción entre el 22 y 26% en los meses de marzo y abril, y en el sector industrial una reducción cercana al 20 y 24% en esos dos meses. La afectación es para el país entero. En la medida en que no haya disponibilidad de energía, en esa medida habrá aún unos mayores racionamientos, unas mayores imposibilidades de llevar el suministro a los usuarios finales, pero entenderá que esa es una discusión y un tema del que el operador no tiene competencia alguna para pronunciarse. Distintos escenarios afloran con la anulación del contrato de empresa Energía Honduras. Con las imágenes, Johnny Duarte. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.